9 capturados en el municipio de La Vega, 17 capturados en el municipio de Villeta, Cundinamarca. Después de 6 meses de investigación, la policía logra la captura de 17 individuos en Villeta y 9 más en La Vega por el delito de microtráfico. Esperen toda la información aquí en el informativo Villeta TV. Y esperen ustedes más adelante en Pedagogía por la Paz algunos videoclips que nos van a ilustrar sobre los acuerdos en La Habana, Cuba. La próxima semana tendremos en Villeta visita pastoral. Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez estará en nuestro municipio durante 4 días. Hoy les tenemos la agenda que llevar a cabo. Espere más adelante en el informativo Villeta TV en Recorriendo Mi Barrio. Don Fernando Rincón junto con todas las personas del barrio Cayunga Alto nos abrieron las puertas para contarnos los proyectos, las necesidades y los mensajes importantes para las demás juntas. Espere más adelante en el informativo Villeta TV. En nuestra nota de salud hablaremos acerca de la tos y sus cuidados. Para eso invitamos al doctor Jorge Mario Vargas de la tienda naturista La Casa Verde. Espere hoy en la sección deportiva un balance sobre los juegos intercolegiados que se llevaron a cabo en nuestro municipio. Además, las mejores jugadas del fenómeno Ronaldo. Hoy en lo mejor del entretenimiento les traemos el próximo estreno del séptimo arte y el último hit musical. Hoy en Dale Click veremos las aplicaciones que te ayudarán a aumentar tu productividad. Bienvenidos a todos ustedes, este es el informativo Villeta TV. Vamos con el reporte de nuestras autoridades. Como lo acabo de manifestar Villeta, Jessica Villeta, muy buenas noches. Hoy la noticia definitivamente se origina en Villeta y en La Vega, Cundinamarca. Fue desmantelada una red que se dedicaba al microtráfico en nuestra región. Los detalles, Jessica. Tras 3 meses de seguimiento, finalmente la SIJÍN y la policía, con el apoyo de la comunidad, dan un duro golpe a la red de microtráfico en Villeta. Un docente extranjero es el cabecilla de esta banda. Bueno, también la policía de Cundinamarca días anteriores venía haciendo un trabajo hace 6 meses mediante la utilización de agentes encubiertos, donde se visibilizó 2 estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes, lo que hace es recolectar elementos materiales probatorios, llevarle a la fiscalía, y lo cual nos dieron las órdenes de captura y se hicieron efectivas el día de ayer. 9 capturados en el municipio de La Vega, 17 capturados en el municipio de Villeta, Cundinamarca, de los cuales, como usted indica, en La Vega se capturó un señor con doble nacionalidad colombo-italiana, tenía la facultad de hablar hasta 3 idiomas, era docente y era como su fachada para llegar hacia los turistas y poder comercializar o llevarlos a comercializar y venderles los estupefacientes. El coronel Correa continúa entregando detalles de estas capturas, pues hasta una pareja de la tercera edad participaba en esta banda. De igual manera, ahí en La Vega también se capturan 2 personas, una pareja de la tercera edad, en una finca muy cercana, que valiéndose de su condición de tercera edad y en una finca para no despertar sospechas a la autoridad, llevan a las personas a venderles el estupefaciente. Miren el alcance de esta banda. Un taxista aquí en Villeta, según el comandante de policía de Cundinamarca, era la pieza clave de esta red de microtraficantes. Es un taxista en el municipio de Villeta que tenía el modo superante de llegar hacia el parque, o sea, llegaban los turistas para ofrecerles, por un lado, trabajos sexuales y por otro lado, también ofrecerles los estupefacientes, llevarlos a sitios donde se comercializaba y se vendía los estupefacientes. Así es de que son capturados 26 personas, de los cuales los 9 de La Vega ya se les dio medida intramural y los otros se encuentran en audiencia de imputación de cargo, ya se legalizaron las capturas. Sobre la forma y la dinámica con la que operaban, el coronel manifestó. Ellos lo que utilizaban era la modalidad tipo express, por un lado, por otro lado también en bicicleta, impactando también a la parte de turismo, como decía anteriormente, llevándolos a otro sector sin despertar esa
sin despertar como esa malicia, o sea, sin despertar, llama la atención a las autoridades. Ahora bien, sobre el operativo y las consecuencias para los capturados, la intendente Cielo Telles, comandante de la estación de Villeta, agregó. El delito como tal es el delito de microtráfico. Este oscila aproximadamente teniendo las circunstancias y los comprometimientos que cada uno de ellos tengan dentro de la organización, puede estar de 1 a 10 años. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en el momento con ellos? En este momento están aquí a custodia de la estación de policía Villeta. No obstante, bajo la orientación y las órdenes emitidas por policía judicial, quienes son quienes realmente desarrollaron a cabo esta actividad. Es una actividad policial que se desarrolla con muchísima antelación, muchísimos meses. Es un desarrollo de actividades de vigilancia, seguimientos, controles, en los cuales se encuentran los méritos suficientes para que la Fiscalía profiera las capturas a cada una de estas personas, teniendo en cuenta sus grados de responsabilidad. Es un trabajo mancomunado entre autoridades y ciudadanía, que venía siendo afectada en el municipio y sus alrededores, quienes dieron oportuna información a las autoridades. Esto todo amparado y avalado con la Fiscalía General. La comandante de estación se refirió a la filtración de imágenes en las redes sociales. Es un tema sensible. Aprovecho la oportunidad para invitar a la ciudadanía, cuando tengamos este tipo de información, sea los medios por los cuales los hayamos tenido, reservemos estas situaciones, porque de una u otra manera estamos hablando de ciudadanos. Son ciudadanos que están inmersos en un proceso de judicialización y el fin de esto es evitar que que haya controversia en el proceso, porque se trata de que estamos haciendo todo lo humanamente posible porque la ciudadanía se sienta satisfecha con su policía, con sus grupos especiales. Entonces, invitarlos para que por favor evitemos este tipo de situaciones en nuestro municipio. Agradecerles a la ciudadanía también esas voces de apoyo que generan día a día por nuestras redes sociales, esos grupos tan importantes. Pero en ocasiones debemos saber darles el manejo para evitar situaciones que pongan en duda los procedimientos de policía. Muy bien, otra captura, esta ya por situación distinta, reportó la comandante Cielo Telles. Transcurso de la semana tuvimos una captura, un ciudadano que tenía una medida impuesta por un juzgado de menores, incurrió en falta nuevamente y se le determinó una sanción. Esa sanción corresponde a 6 días que debe estar privado de su libertad, posteriormente saldrá y continuará su proceso. Este fin de semana Villeta está de exposición equina. ¿Cómo se prevé la seguridad para propios y visitantes? Estamos esperando la visita, el acompañamiento de un grupo de policías, un fuerte de policías que vienen de otras unidades cercanas al municipio. Esto con el fin de que más de prevenir es acompañar a esa ciudadanía a la cual invitamos a que salga y disfrute de estos eventos que son de gran interés para todos, pero también recordarles que el consumo, la ingesta de bebidas embriagantes hay que hacerlo mesuradamente, porque esto nos puede acarrear situaciones que después desencadenen en cosas lamentables para un municipio como es Villeta, que es un municipio tranquilo, es un municipio que le sigue brindando a sus turistas eso, tranquilidad, que algunos municipios a nivel país no cuentan. Y ese trabajo, ¿cómo lo hacemos? De la mano con esa ciudadanía que día a día nos colabora. A la información de la empresa de servicios públicos. Las botas es el nombre de un programa preventivo que realizó un equipo interinstitucional en Villeta. Es una actividad que viene promoviendo primero que todo nuestro gobernador de Cundinamarca, doctor Jorge Emilio Rey. Es una actividad, un programa que se llama Pongámonos las Botas. Tenemos unos afluentes en el municipio, tenemos el río Villeta, tenemos la quebrada Cune, y es encaminado y enfocado a realizarle el mantenimiento para la prevención, y esta actividad está en cabeza de gestión del riesgo, es para la prevención de las inundaciones que se aproximan, entre comillas, con el fenómeno de la Niña. Queremos hacerle una limpieza y la realizamos con unos entes de la administración y bomberos, Policía Nacional, CAR, Defensa Civil, todas las diferentes entidades municipales
y la empresa de servicios públicos se hizo presente también. Tenemos tanto interés para que se limpien estos cauces y hacerle la limpieza pertinente. Recogimos botellas, recogimos vasos, recogimos ropa, recogimos llantas, de toda clase de basura, como se dice, de residuos sólidos que se reconectaron allí. El gerente de la empresa, Óscar Leandro Benavides, enfatizó en la importancia de este tipo de jornadas. Es un modo de prevenir la contaminación, primero que todo contaminar nuestros ríos, contaminar el medio ambiente. Otra prevención también es que evitemos inundaciones, y por eso esa prevención es que está en cabeza de gestión del riesgo de Cundinamarca y estar preparados para el fenómeno de la Niña. Empezamos desde el barrio Sisto López, en la quebrada Cune, hasta más o menos los Altos de los Micos, los llamados Altos de los Micos. Sí, se recolectó harto residuo sólido, se reconectaron varias bolsas de basura, y pues es hacerle un llamado a la comunidad que tomemos conciencia. En el sector de los Altos de los Micos va mucho turista. El turista deja botellas de plástico, deja la bolsa plástica, deja el reguero. Si llevan niños, dejan pañales, la bolsa al bum bum bum. Entonces, hacerle un llamado a la comunidad que cuando visitemos estos sitios, recojamos la basura y llevémoslo a un sitio donde pueda el carro recolector pueda hacerle la recolección. Por el otro lado, se fue a la quebrada, como se llama, la Mugrosa. Eso es hacia el lado de la Masata y hacia el lado de Bagasal. También se le realizó un mantenimiento con la defensa civil por parte de la CAR. Estuvimos allá también presentes haciéndole la limpieza y diciéndole a la gente que estemos prevenidos y que no contaminemos nuestros ríos, que son parte vital y esencial para la manutención diaria de nosotros. Y recuerden, mis queridos billetanos, que en la empresa de servicios públicos trabajamos por su bienestar. Tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial, ya regresamos. Según boletín de precios proporcionado por Corabastos, para esta semana sube de precio la arracacha, el pimentón, el frijol verde y la mazorca, el limón Tahití, el maracuyá y la yuca. Bien, regresamos con el informativo Villeta TV, y lo que viene a continuación es Recorriendo mi Barrio. Recorriendo mi Barrio. Mi barrio es colorido. En mi barrio hay un mundo de amistad. Desorganizo de fiesta. Hay un mundo de recuerdos. ¡Este es mi barrio! Pues nosotros estamos constituidos como Junta de Acción Comunal desde 1998, ¿sí? De ahí ya adquirimos una personería jurídica con un número 738, que es lo que nos rige, que esa es nuestra cédula del barrio. De ese momento hasta la fecha estamos constituidos como Junta de Acción Comunal. El barrio Cayundá está situado aquí en las afueras, o no en las afueras, sino hacia la vía de Guaduas, Honda, Dorada. Y nosotros, nuestro territorio que llamamos, es de donde estamos situados hasta la vía, hasta la bomba Brío. Subimos por toda la central, unos 500 metros antes del Romboy, y baja por el lado, por ese mismo costado, hacia la quebrada La Masata, y cierra por quebrada abajo hasta aquí. ¡Esas son buenas ideas!
tenemos, por decir algo, aquí en Villa Dulce, otras vías, otras dos calles que se necesitan. En este momento no tenemos el proyecto, pero sí se quiere hacer el proyecto con ellos. De igual hacia la parte de arriba, de la, por la carretera central, hay otras dos vías peatonales, ¿sí? Que inclusive los mismos personas que viven en este sector han solicitado que por favor los tengamos en cuenta esas dos vías. La otra vía es aquí la de este señor Pablo Góngora, ¿sí? Y la otra vía es hacia la parte de donde Pablo Góngora para arriba, que también han solicitado eso. Es las vías de acceso a estos sitios, porque son prácticamente dos vías peatonales, la otra sí son carreterables. ¿Sí? Con respecto a lo de que nos sucede en la quebrada nosotros mismos somos los causantes de que la tengamos contaminada, contaminemos estas aguas. Y porque no tenemos esa infraestructura, que cuál es, el alcantarillado de aguas negras. Por este sector eso estamos careciendo, y eso también lo hemos estado informando en las distintas entes para que nos tengan en cuenta el día de mañana cuando se piense hacer un alcantarillado que puede recoger todas esas aguas que están cayendo a la quebrada. Sí, como le venía diciendo, pues tenemos el proyecto macro de pavimentación aquí, podemos decir, del barrio. Ya tenemos un 90% de este proyecto. Nos quedan tres vías, tres sectores para completar el 100% de lo del barrio, que es aquí la bajada hacia la Masata. La otra es hacia la vía, hacia la fábrica de los tubos, ¿sí? Y el otro sector es la parte alta para salir a la autopista. Sí, tenemos otro proyecto también, que es el de aguas lluvias, hacia estos sectores, hasta este mismo sector, que es la Masata y vía hacia la fábrica de tubos. ¿Por qué estos dos sectores? Porque en estos dos sectores son los que están de pronto más bajos, y es donde llegan las aguas lluvias con más fuerza. Es un lote de 73 metros cuadrados, y lo que se quiere y se tiene en proyecto es poder realizar y construir el salón comunal para tener acceso a todas las personas, y en futuro tener ahí nuestro jardín para todos los niños del barrio y también los niños de los otros barrios vecinos si se llegaran a ver. Trabajemos de la mano todos en el barrio con nuestras comunidades para que podamos día por día sentirnos mejor, y la misma persona, la misma comunidad se sienta también bien en su barrio. Queremos también invitar a todos los jóvenes de los distintos barrios, veredas de nuestro municipio de Villeta, a que se vinculen a las juntas de acción comunal para que tengamos en un futuro nuestros nuevos líderes, para que también conozcan y se integren a este trabajo comunal. ¡Este es mi barrio! ¿El próximo barrio cuál será, Jessica? Próximo barrio, Lorena Baja. Lorena Baja, el saludo para nuestros televidentes allí en Lorena Baja. Sí, señor. Este es barrio Cayunda Alto. Alto, sí, señor. Nosotros Cayunda pertenecemos Alto, al barrio Bajo. Cayunda Bajo, sí, colindando con el barrio San Rafael. Sí, señor. ¿Cierto? Y el presidente es Fernando Rincón, arriba en el Cayunda, sí, señor, Alto. Extenso, ¿no? Sí, porque de todos modos todos los barrios tienen unas necesidades prioritarias y unos buenos proyectos como presidentes, claro, de juntas de acción comunal, que es lo importante y lo que se quiere rescatar en Recorriendo Mi Barrio. Muy bien, Jessica, tiempo de salud en Villeta TV. Hoy la doctora Aiza Giovanna Cifuentes y Diana Caterín Donato nos explican qué es la sala ERA. La empresa social del Estado Hospital Salazar de Villeta, institución amiga de la mujer y la infancia, IAMI,
se adhiere a la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia, AIEP. Y de esta manera, basándose en su política de humanización y programa de seguridad al paciente, realiza el empoderamiento de la estrategia de enfermedad respiratoria aguda. Dentro del marco jurídico, el Plan Nacional de Salud Pública se prioriza la salud infantil bajo el Decreto 3039 del 2007, la Ley 1122 del 2007 y el Plan Decenal de Salud Pública, donde en conjunto constituyen un instrumento de política pública que busca garantizar que el sector salud se construya como un entorno que reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, promoviendo atención humanizada que cumpla con los atributos de calidad. Es por esto que la empresa social del Estado Hospital Salazar de Villeta, comprometida con su población infantil, acoge con gran compromiso la estrategia ERA, Enfermedad Respiratoria Aguda, instaurando la sala ERA institucional en el servicio de urgencias con el fin de promover y lograr la detección oportuna de la sintomatología respiratoria aguda en los niños. Bueno, y para información de nuestros televidentes, ¿cómo opera esta estrategia en el hospital? En el año 2015, dadas las altas estadísticas de menores con presencia de infección respiratoria aguda en el departamento de Cundinamarca, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Cundinamarca inician un convenio en donde se busca brindar un adecuado manejo y seguimiento a los niños y niñas sintomáticos respiratorios. Todo ello con el fin de disminuir la tasa de morbimortalidad por enfermedad respiratoria aguda en el departamento. Para lograr aplicar de manera adecuada la estrategia, el Ministerio de Salud junto a la Secretaría de Salud de Cundinamarca escogen a nuestra institución, Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta, como hospital piloto para la ejecución de la estrategia ERA. Por tal motivo, estos entes gubernamentales realizan capacitaciones virtuales y presenciales al personal de la institución sobre el manejo de AIEP clínico y AIEP comunitario. La tos, sus causas y molestias, temas de hoy en nuestra sección de salud. La tos como tal es un reflejo del cuerpo ocasionado por unas glándulas que nosotros presentamos o poseemos, se llaman las glándulas muscarínicas. ¿Sí? Aparte de eso, es un reflejo del cuerpo que nosotros usamos como método de defensa para poder eliminar ciertas flemas que son ocasionadas unas de forma natural, ¿sí?, que el cuerpo usa para poder ayudar a limpiarse, pero son secundarias a veces a bacterias, a veces son secundarias a hongo, a veces a virus, y pues toca identificar qué tipo de tos tenemos. Hay varios tipos de tos, tanto en adultos como en niños. Hay un tipo de tos que se conoce como tos de perro o tos de coqueluche o síndrome coqueluchoide. Es una tos en niños que es sinónimo de una bronquiolitis. Hay una tos normal, pues, que uno a veces tiene como para refrescar la garganta un poquito, pero no es una tos mala, ¿no? Y hay toses que son secundarias a problemas ya mayores. Una tos por lo menos por más de 15 días, 10 días, ya sinónimo de una enfermedad mayor a una gripe o a un resfriado, ¿no? Nos podemos resfriar por el cambio de clima, etcétera. Bueno, doctor, ¿y cómo desde nuestro hogar podemos aliviar estas molestias de la tos? Los remedios naturales son muy buenos porque refrescan la garganta, no tienen efectos secundarios como tal. La miel se usa preferiblemente en ayunas con dos tapitas de limón, castilla. Se coge el cuartico de miel robusta, se prepara con las dos tapas de limón y se toma en ayunas temprano. O puede comprar uno el jarabito de miel robusta, que tenga propóleo de abejas, que tenga totumo, que tenga diferentes sustancias de esas. Si usted es diabético, hay una miel que es miel de angelita, que es más suave. Es una miel que no tiene dulce, entonces como tal. Y en todo caso consultar al médico. Y consultar al médico. Si es una tos de más de 5 días con fiebre, con dolor de hueso, ya eso no es una tos como tal, sino puede ser una bronquitis, una neumonía. Es importante siempre la opinión de un profesional.
tal, amigos? Bienvenidos a Ojo Villetano. Hay dos aspectos para señalar inicialmente. Preocupación existe en la comunidad villetana por las noticias que se generaron entre el día jueves, ayer y hoy, con la captura de esta red dedicada al microtráfico. Y repito, hay preocupaciones porque hay gente todavía allí muy joven. Vemos que esta red, pues inclusive hay gente de la tercera edad, personas que se dedican a la docencia, como el caso de este colombo italiano en La Vega, Cundinamarca, que usaba su profesión de docente como fachada. La red se extiende hasta Villeta y de todos es conocido. Aquí la policía, las autoridades, la SIGIN, la fiscalía le han dado duros golpes al microtráfico, pero parece que esto fueran mutando y parece que fueran expandiéndose cada vez más. Es ahí donde nosotros como padres de familia debemos tener mucho cuidado con nuestros muchachos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros adolescentes. Todos están expuestos, todos vivimos en un mar de angustia. De ahí la red que se está tejiendo para que la familia sea cada vez más unida, que la familia sea el núcleo de nuestra sociedad. Esto no es fácil, porque hoy por hoy ya los entornos familiares están más inmersos en otras cosas que particularmente en el calor de familia. Ya el padre no tiene la autoridad que tenía, ya la madre no tiene la autoridad que tenía, ya pareciera que la autoridad está relegada a un computador, a un servidor o sencillamente a un smartphone, que es lo que tiene hoy por hoy a nuestra sociedad en un estado de caos. Tremendo, tremendo. Bien valdría la pena de recoger algunas de las palabras que dijo Albert Einstein, que cuando la humanidad se volviera esclava de la tecnología, tendríamos que tenernos todos, porque el mundo sería un caos, y efectivamente está sucediendo eso. Por eso desde aquí decirles, sí, es muy buena la tecnología, es muy bueno que ustedes le tengan el videojuego al niño, al muchacho, al joven, al adolescente, es muy bueno que le tengan el smartphone de última tecnología, si es que ustedes tienen la capacidad económica de adquirirlo, pero eso también debe llevar una contraprestación. Eso debe llevar una condición para el uso adecuado de estos aparatos. Es difícil. ¿Por qué? Porque ya nos han tomado tal ventaja. Basta ir a cualquier reunión familiar donde invitan a una cena y la gran mayoría de las personas están con el plato, con la cuchara, pero con el celular al lado, esperando el WhatsApp, esperando la llegada de un mensaje del Facebook, o sencillamente están más pendientes de lo que está sucediendo en las redes que del entorno familiar. Por eso nos preocupa ostensiblemente que se esté originando este tipo de noticias aquí en Villeta, Cundinamarca, porque hace poco, mire, no hace mucho, hace unos meses apenas, el mismo coronel estaba dando parte aquí de la captura de unos dedicados, unos ciudadanos dedicados al microtráfico. Y esta fue una acción conjunta de las autoridades y la ciudadanía. Y fíjense, no ha pasado ese calor de aquella captura cuando se sucede otra similar. ¿Qué significa eso? Que esta gente no descansa, que esta gente no se descuida. Y de pronto, si nos encuentran descuidados a nosotros como padres de familia, nos llevó el que nos trajo. Vamos ahora a lo de siempre con nuestro video curioso.
gracias por estar en Ojo Billetano, gracias por estar en el informativo Billeta TV. Vamos a ver una nueva entrega de Jessica Pereira y su pedagogía por la paz. Bienvenidos una vez más a Pedagogía por la Paz, para que usted se mantenga informado sobre los puntos acordados en La Habana, Cuba. Hoy en Pedagogía por la Paz conoceremos unos clips que nos van a explicar un poco más lo pactado entre los jefes negociadores de las FARC y el gobierno. Empecemos por el primero, este es el punto de reforma rural integral. Reforma rural integral hacia un nuevo campo colombiano fue el primer acuerdo en la mesa de conversaciones de La Habana. Su propósito es dar bienestar a quienes habitan el campo, como una condición necesaria para construir un país en paz. Acordamos crear un fondo de tierras para distribuir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, implementar unos planes a gran escala para proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, vías de adecuación de tierras, desarrollo social, educación, salud, vivienda y estímulos a la productividad en todo el país. Y unos programas que se acuerden con las comunidades en las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza. También acordamos un sistema especial de alimentación y nutrición para erradicar el hambre en el campo colombiano. Ahora conozca el punto sobre participación en política. El propósito es fortalecer la participación de todos los colombianos en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. Acordamos promover la inclusión de nuevas voces en el escenario político, fortalecer las garantías a la oposición y ofrecer a las comunidades más afectadas por el conflicto una mayor participación en el Congreso. También, acciones para incentivar la participación e incidencia de las comunidades, dando garantías a los movimientos y organizaciones sociales, junto a la promoción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. Este acuerdo busca que nadie pueda utilizar las armas para promover o silenciar una causa política, y quienes las hayan dejado tengan todas las garantías de que no serán objeto de violencia. En el punto que viene a continuación, las víctimas también son importantes dentro de este conflicto armado interno y para el acuerdo. Conozcámoslo. Este es un acuerdo basado en el respeto a los derechos de las víctimas del conflicto armado. Resarcirlas está en el centro del acuerdo final. Las víctimas sabrán qué pasó con sus seres queridos, no solo a través de procesos judiciales, sino gracias a una comisión de la verdad y a una unidad que se encargará exclusivamente de buscar a las personas desaparecidas en el conflicto. Además, serán reparadas y se garantizará que no se repetirán los crímenes de los que fueron víctimas, no solo porque se acaba el conflicto armado, sino porque habrá verdad, justicia y reparación. Hasta aquí Pedagogía por la Paz. Recuerde que a través de nuestro informativo Billeta TV solamente estamos informando, dando una pedagogía para que ustedes se acerquen informados este 2 de octubre a las urnas, para que ejerzan también su poder al voto. Hasta aquí Pedagogía por la Paz. Nos vemos en 8 días. Feliz noche. Y bien, después de esta Pedagogía por la Paz, una nueva pausa en el informativo Billeta TV. Ya regresamos. Estamos de regreso con ustedes al informativo Billeta TV. Viene la información de la parroquia de San Miguel. Su titular, el padre Renberto Guzmán, nos habla de la visita pastoral de Monseñor José Miguel Gómez a Villeta. La visita pastoral es la visita que hace el obispo como pastor de la diócesis a su comunidad para mirar su trabajo pastoral y también él como pastor dar una palabra de aliento, de esperanza frente a las diferentes realidades pastorales que se van viviendo, como también de los nuevos retos que van apareciendo y también la actitud de la iglesia frente a esas realidades que nos interpelan. Entonces es un momento entonces de gracia para nosotros como comunidad parroquial el poder contar con la visita de él, de sentirlo cerca como pastor. A veces
no es fácil ver a los obispos como dedicándole un tiempito así especial por tantas cosas que ellos tienen. Entonces se organiza esa visita de estar y acompañar. El obispo José Miguel lleva con nosotros, va para año y medio más o menos en nuestra diócesis, y bueno, esta es quizás de la segunda tal vez parroquia que va a visitar en toda la diócesis. A su vez, el padre Renberto dio a conocer la agenda de esta visita. El lunes estará llegando a las 10 de la mañana, lo estaremos acá recibiendo. A las 3 de la tarde él quiere ir a visitar a nuestros soldados. Va a dedicarles un buen tiempito, lo mismo hará con la Policía Nacional. A las 7 vamos a acompañar a la comunidad de Arenal del Río. Queremos que vaya a participar de la Eucaristía con ellos allá. En las horas de la noche, después de llegar de Arenal del Río, vamos a estar con las comunidades religiosas de acá de Villete. Martes 27, entonces a las 8 de la mañana, estará visitando el Colegio Alonso de Olaya. A las 10 vamos a dirigirnos hacia la vereda de Payandé. Y a las 3 de la tarde tendremos visita con un grupo especial de vida. A las 6, ese martes, estará en Nuestra Señora Aparecida. A las 7 nos reuniremos con los grupos apostólicos, todos los diferentes grupos. El miércoles entonces estará a las 9 de la mañana en la administración municipal, en la alcaldía. En la tarde se reunirá con los catequistas a las 3. A las 6 lo tendremos celebrando la Eucaristía acá en el templo. El jueves pues ya es nuestro día de fiesta con nuestro santo patrono. A las 12 la Eucaristía, que va a ser la Eucaristía campal. Buenas noches y bienvenidos a la sección deportiva aquí en su informativo Villeta TV. La semana pasada se llevó a cabo en nuestro municipio los Juegos Intercolegiados en su fase zonal. El director de deportes nos da un balance sobre este certamen. Villeta fue sede de los Juegos Zonales Superate Intercolegiados categoría B, que se realizaron la semana pasada. El balance en todos los aspectos de que lo podemos mirar, positivo. Muy positivo, las delegaciones que vinieron fueron 14 municipios del Gualibá, estuvieron muy contentos, los escenarios estaban disponibles para todos los encuentros deportivos, el alojamiento corría por cuenta de cada municipio, pero todos tuvieron la oportunidad de hospedarse en un hotel, en una casa quinta, en una finca de un amigo, pero los muchachos estuvieron a gusto en nuestro municipio. Los deportistas como tal y sus delegados, entrenadores, salieron muy contentos de nuestro municipio. En cuanto a la parte deportiva, también tengo que decir que el balance para nuestro municipio fue bastante satisfactorio, porque de los 3 deportes que jugamos en la fase zonal categoría B, que era baloncesto masculino femenino, fútbol de salón masculino y femenino, y fútbol, que se jugó en el centro vacacional Las Palmeras, disputamos las 3 finales. Es decir, baloncesto masculino disputó final con el municipio de Guadas, la cual desafortunadamente pues perdimos, y disputamos final de fútbol de salón masculina y final de fútbol en Palmeras, dando como resultado ser campeón en esos 2 deportes, fútbol de salón y fútbol. Es importante resaltar que en este momento, en esta semana, los campeones de fútbol de salón y de fútbol de nuestro municipio se encuentran disputando el interzonal en el municipio de Guaduas. Ellos van a representar no solamente ya a nuestro municipio como tal, sino a la región del Gualibá en el interzonal en Guaduas, en esas 2 categorías. Considerado uno de los mejores jugadores del mundo, Ronaldo llega a sus 40 años. Acá les traemos una recopilación de sus mejores jugadas.
Y bien amigos, es todo por hoy acá en la sección deportiva de su informativo Villeta TV. Nos vemos en 8 días con más información. Y llegamos a la recta final de nuestro informativo Villeta TV. Ya viene Valeria Castro con las notas del entretenimiento y Valentina Herrera con Dale Clip. Feliz fin de semana para todos. Buenas noches y bienvenidos a lo mejor del entretenimiento de su informativo Villeta TV. Hoy iniciamos con noticias del séptimo arte. Miss Peregrine y los niños peculiares es una cinta dirigida por Tim Burton. Esta película nos trae algo de fantasía y diversión. Veamos de qué se trata. Promete no soltarme. El director Tim Burton te invita. Somos lo que llaman peculiares. Mi padre dice que todo ya fue descubierto. No todo. A descubrir un mundo. ¿Por qué no comes? Le da vergüenza enfrente de Jake. Come. Extraordinariamente peculiar. Durante siglos nos han cazado por nuestros poderes. Nosotros somos los únicos que impedimos que destruyan el mundo. Es momento de que sepas lo que puedes hacer. Miss Peregrine y los niños peculiares. Solo en cines. Juego de Tronos se corona en los Emmy 2016 como la serie de la década. Este drama fantástico se convierte en la serie más premiada de la historia. Game of Thrones. Juego de Tronos vuelve a ganar por segundo año consecutivo el premio Emmy a la mejor serie dramática. Es la serie más premiada de la historia con 38 premios Emmy acumulados en 6 temporadas. La serie del popular canal de televisión por cable y satélite ha logrado 106 nominaciones hasta el momento. HBO ha anunciado que la 8ª temporada de Juego de Tronos será la última, aunque estudian prolongarla en forma de precuela. La 7ª temporada, que se rodará de nuevo entre Irlanda del Norte, Islandia y España, se estrenará en el verano de 2017. Pasando a noticias musicales, el grupo Fifth Harmony nos dio a conocer su nuevo video, That's My Girl. Veamos de qué se trata. That's my girl. Esto fue todo por hoy aquí en su sección del entretenimiento. Los dejamos con Valentina Herrera en Dale Click. ¡Feliz noche! Bienvenidos a Dale Click. El día de hoy te recomendaremos algunas aplicaciones que puedes instalar en tu iOS o Android que te ayudarán a aumentar tu productividad. Días organizados son más productivos. Sunrise Calendar es el calendario genial. Tiene todo lo que necesitas para ordenar tu vida. Se integra con Google Calendar, con los eventos de Facebook y se sincroniza en todos lados de forma perfecta, notificando en tiempo real los diferentes eventos programados que puedes presentar con etiquetas y colores. Sunrise Calendar puede integrar tus tareas de aplicaciones. Si buscas un buen gestor de tareas, el más recomendado es Todoist. Esta aplicación hace lo mismo que las más conocidas de su tipo. Te deja organizar lista de tareas, marcarlas como completadas,
activar recordatorios y más. Donde verdaderamente destacan el apartado de rendimiento, pues Todoist es increíblemente ligera, rápida y su sincronización es completamente confiable e inmediata entre todas las instalaciones que tengas. Además, Todoist es una de las pocas aplicaciones que están disponibles en más de una docena de plataformas. Trello es algo así como la herramienta definitiva para trabajar en equipo y organizar proyectos. Aunque las aplicaciones móviles de Trello no son perfectas, aún en especial en Android, donde la sincronización deja mucho que desear. Es el conjunto de todo lo que la hace poner en la lista de las indispensables. Con Trello, crear un tablón para organizar cualquier proyecto con un equipo de personas ilimitado es todo un placer. La forma en que Trello te deja mostrar la información, asignar las tareas y llevar la línea de tiempo de todo lo que debes hacer, lo que se está haciendo y lo que se hizo, es sin duda lo mejor para el trabajo en equipo. Bueno, esto fue todo por hoy aquí en su sección Dale Click. Feliz noche y feliz fin de semana.